youtubers y a todos los participantes de la Liga Versus. En primer lugar, felicitar a MeRetroGamer por ganar la primera ronda con un combate de una duración de 26 segundos prácticamente insuperable, ¿no? O sea, complicadísimo. Felicidades, MeRetroGamer, y bueno, a todos los demás, daros las gracias por participar. Y bien, estamos en la segunda ronda. En esta ronda tendremos que jugar a Mortal Kombat de Super Nintendo o Mega Drive. Tendremos que escoger, como siempre, la máxima dificultad y entrar en el modo historia y derrotar a los dos primeros contrincantes, ¿no? No podemos perder ningún round y esta ronda la ganará el que logre mayor puntuación. Habrán 3 puntos para el ganador y 2 puntos para el segundo clasificado. No habrán puntos para el tercer clasificado, ya que en esta ronda contaremos con puntos extras. ¿Cómo lograr estos puntos extras? Pues muy fácil. Si derrotamos al primer enemigo acabando el combate con un Fatality, obtendremos un punto extra. Y si logramos al segundo, obtendremos el segundo punto extra. De esta forma, todos los participantes podrán puntuar. Lógicamente, el ganador se llevará unos 5 puntos, ¿no? Muy valiosos, ¿no? Y el segundo ganador se llevará 4 si logra acabar los combates con los Fatalities. Si el segundo ganador no hace Fatalities y gana la ronda, cosa que lo dudo mucho, ya que los Fatalities dan un porrón de puntos y para conseguir la mejor puntuación habrá que acabar los combates con Fatalities. Si no, estamos bastante jodidos, así que meteros en guías, trucos de Mortal Kombat para averiguar cuál es el Fatality de vuestro personaje favorito, ¿no? Bien, en esta ronda simplemente la limitación que hay es que no podremos perder ningún round. Lo de los Fatality es opcional si queréis optar por los puntos extra, ¿no? En otra ronda tengo pensado hacer limitaciones de personajes. Por ejemplo, cuando suba a la siguiente ronda o la cuarta ya, habrá limitaciones de personajes y ya no podréis elegir el personaje que vosotros queráis, ya que será por sorteo. Y todos tendremos que jugar con el personaje que nos toque, ¿no? Yo, por ejemplo, elegiré un juego y pondré en una urna, un pote, lo que queráis llamarlo, los nombres de los personajes del juego e iré sacando uno a uno con vuestros nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, MeRetroGamer tiene que jugar, saco un papel y, por ejemplo, sale Saga. Pues vas a tener que jugar con ese, ¿no? De esta manera se hará la liga más complicada, ya que lo que se trata es de buscar al que mejor se defienda en esta clase de juego y no dando facilidades de escoger al personaje más indicado para el desafío, ¿no? También para darle un poco más de diversión a la liga y de variedad. Pero en esta ronda no hay limitaciones de personajes, podéis coger al que más os guste. Bueno, tampoco la limitación tampoco se basará en toda la ronda, es según me vayan viniendo ideas, porque esto lo voy haciendo más o menos al día. Y bien, pues repito las normas del desafío. Jugar a Mortal Kombat. Dificultad máxima y derrotar a los dos primeros contrincantes sin perder ningún round. Podremos optar a puntos extras si terminamos los combates con Fatalities. El ganador de la ronda obtendrá 3 puntos y el segundo ganador obtendrá 2 puntos. Los puntos extras se adquieren a todos los participantes que consigan acabar el combate con un Fatality. Hasta aquí dejo el vídeo. Un saludo, gente. Y nos vemos en la ronda número 3. Suelta a todos. ¡Hasta luego!